canalpuebla.com. Y aunque con excepción de la caída de la producción petrolera, la baja en exportaciones fue coyuntural, no se puede decir lo mismo para el mercado interno, pues refleja una serie de rezagos derivados de la falta de políticas públicas en las dos pasadas administraciones federales que permitieron el crecimiento de los salarios en términos reales. Con Fox y Calderón, en lugar de impulsar el consumo interno, se optó por changarrizar la economía, provocar la elusión y evasión de impuestos. Se frenó el crecimiento real de la población con seguridad social a través de sus centros de trabajo y cuando estalló la crisis económica mundial, en lugar de atenuarla, se optó por declarar una emergencia sanitaria que provocó un desplome aún mayor del crecimiento hacia 2008 y 2009. Así, los efectos de la crisis económica de la pasada década aún se resisten, aunque ya hay avances notables en la administración de Enrique Peña Nieto con récords en los niveles de exportación, con tasas anuales del 3.7% al mes de abril y un aumento en el número de asegurados en el IMSS, en todos los sectores, lo que no sucedía desde el mes de abril del año pasado. Por otra parte, la inflación ha mantenido su tendencia decreciente para colocarse en 3.4 en la primera quincena de mayo, lo que sin duda apoyará el crecimiento del consumo en los siguientes meses. Canalpuebla.com.